Good morning, everyone. Thank you for being here. Please type the word present on the chat box. Thank you guys for being here. Today is Thursday, 18 February 2021. Well guys, I have a problem today. Once again, thank you very much for the understand. So it's time to start the class. Today guys, we're going to learn a new topic. This new topic is about giving advice. In other words, we're going to learn a new model. The model should. For the better understanding, let me share my screen. Thank you, guys. Oh, before we start this, it's pretty important to understand something. Please, let me stop this. Antes de empezar, por favor, chicos, recuerde que tenemos, según el calendario, este módulo termina el 27, pero el 27 cae sábado. Por lo tanto, es el 26. Como saben, hemos perdido ciertos días. Cierto, no muchos días, obviamente por feriado. Entonces, el día de hoy y el día de mañana vamos a ver temas nuevos. Como el curso anterior que usted tuvo, recuerde que hay 4 pruebas. Hasta ahora tenemos 3. Nos falta una prueba más que sería el quiz 4. El quiz 4 creo que lo vamos a dar el día martes de la próxima semana para completar ese quiz. Las actividades que están alojadas en la plataforma Moodle, por favor, trabájelas. Esta semana se va a subir actividades relacionadas a lo que hemos visto, con lo que es pasado simple. Algo muy importante, chicos, para el día viernes 26. Como dije, 27 cae sábado, por lo tanto no tenemos clases, este módulo. Pero sí el viernes. Entonces, el día viernes 26 va a ser la prueba final. Como yo les había dicho al inicio del módulo, por favor, ese día intente, por favor, prestar
una laptop o una computadora. Desde su celular usted no va a poder realizar la prueba final. Estudiante que no inicie cámara en la prueba final no podrá dar el mismo. ¿Me explico? Recuerde que la prueba final o el examen final debe tener su cámara activada todo el tiempo. Si usted ha venido trabajando con su celular, dígame. Disculpe, mister, pero uno con el celular, si uno puede prender la cámara, no hay problema. Lamentablemente, cuando usted está en su celular, en Zoom, y cambia a otra aplicación, la cámara se apaga. De pronto no lo haya notado usted. Usted piensa que la cámara sigue activada. Hago un ejemplo. Usted está ahorita en Zoom, ¿verdad? Si yo le digo, cámbiese de aplicación, váyase a WhatsApp o abra Facebook, la cámara se apaga. Sigue estando en Zoom, pero la cámara se desactiva. Eso ya ha sucedido con anterioridad. Estudiantes que están con sus celulares, así sea el más bueno de todos, sea un Galaxy S20, S21, un Note 20, un iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12 o un iPad, ya es cuestión de compatibilidad. A lo que usted cambia de aplicación, porque recuerde que aquí en Zoom no es el examen. El examen está alojado en Moodle. Eso quiere decir, el momento que usted cambia de aplicación de Zoom a la plataforma, la cámara del celular automáticamente se apaga. O se desactiva, mejor dicho. Entonces ya no sé, yo no puedo ver a ese usuario. Sí, dígame. Entonces, sumamente importante para el día viernes 26, chicos, por favor, día viernes 26, que preste, por favor, o vaya a un cyber o no sé, pero necesito que la cámara esté activada durante esa hora y media. Si usted desea y no me cree, puede hacer la prueba más tarde con alguien. El examen. Sí, el examen. 10:30, 12, correcto. Una hora y media, correcto. Es una hora y media. Algo importante también recalcar que el examen, la prueba final para el día viernes 26, va a ser parecida al quiz número 3, el reciente que ustedes tomaron, que son preguntas múltiples y también ensayo. El examen final va a constar de 20 preguntas. 15 van a ser de opciones múltiples y las últimas 5 van a ser tipo ensayo. Como las que usted vio en la prueba 3. Entonces usted va a tener una hora y media, media hora más que los quiz normales. Entiendo que uno de ustedes hayan tenido inconveniente en las otras pruebas, pero se les dijo, la prueba está para una hora, pero yo la, ¿cómo sería la palabra? Se temporiza, o le pongo un temporizador de 1 hora 10 minutos. Pero se les va el tiempo, no sé si no llevan, no calculan el tiempo, y cuando se dan cuenta se les cerró. Entonces ya no es culpa mía, ya le he dado 1 hora 10 minutos. En el examen final les voy a dar 1 hora 35 minutos. Sí, dígame, por favor. Yo soy Diana Cercado. Sí pude, por ejemplo, ayer a mí así mismo se me cerró. Yo iba a poner ya, culminar todo, pero ya no pude. Pase, salió directamente. Teacher, a mí también me pasó lo mismo ayer con eso. O sea, no pude. Iba a colocarla a terminar. Y se cerró. Claro, yo entiendo eso. Por eso, cuando iniciamos la prueba, recuerde que era de 1 hora solamente. Entonces, eran 15, eran 5 preguntas menos y opciones múltiples.
Pero la prueba final se va a tener la duración de 1 hora y media, les hago acuerdo. Antes de iniciar la clase de hoy, que es muy sencilla la clase de hoy. No es nada complicada. La parte más fuerte que usted tiene que estudiar, recuerde, es el último tema que hemos visto, anterior a este que vamos a ver hoy día, que es el pasado simple. Tiene que ver presente progresivo, presente simple, los sustantivos contables e incontables y la pluralización de estos, cómo se pluraliza. Son aproximadamente 5 temas, los más fuertes, por decirlo así, para el examen final. Algo importante que todavía no he hecho, se me ha acumulado, pero voy a hacerlo este fin de semana, son las faltas. Tengo hasta el mes de diciembre, me falta enero y febrero, revisar las faltas. Para las faltas, con siete faltas injustificadas, ustedes automáticamente reprueban el módulo. Disculpe, yo les dije, ¿con quién tengo que justificarla? ¿Con el centro de idiomas? ¿Me las pueden enviar a mí o puede enviar al centro de idiomas? No hay. ¿Al departamento de estudiantil? No, departamento estudiantil no. Eso es cuando hay un conflicto en notas. Acá es un conflicto en asistencia. Licenciada, y por ejemplo, cuando yo les he justificado la falta por medio de mensaje, ¿eso está justificado o no? Porque a veces ha sido por problemas de internet o a veces por algo familiar, porque a veces he tenido complicaciones. A veces, por ejemplo, mi hija ha caído enferma, le ha tocado consulta, así. No, yo entiendo, cada uno de nosotros tenemos inconvenientes, mucho más ahora por esta emergencia nacional, yo comprendo. Yo también he pasado por esa situación, como el día de hoy, que les pedí que trabajaran. El viernes pasado yo falté y me olvidé, créalo que no tenía cabeza porque la vez se me cayó de la escalera, entonces tuve que llevarla a hacer radiografía, hacerla ver, entonces me olvidé, créalo, no tenía cabeza y no le justifiqué la falta. Ya, no hay inconveniente, mire, tengo que sacar un registro, pero usted puede realizar o generar un documento digital, escribe un documento digital dirigido al departamento de idiomas, en el cual usted manifiesta el porqué de sus faltas. Porque tenemos que tener un respaldo, tanto usted como yo, o ustedes, perdón, como yo, necesitamos un respaldo. Porque al final de cada módulo, correcto, sí, al final de cada módulo yo tengo que enviar evidencia, que son los documentos digitalizados. Ok, licenciada. Sí, recuerden que con 7 faltas... Sí, dígame, Miss, perdón. ¿Puede enviarle al correo ese, lo mismo que se envía al centro de idiomas a usted? No, puede enviármelo a mí, no hay inconveniente. Ya el centro de idiomas, yo creo que ya sería después. Primero envíamelo a mí porque todavía no he enviado ningún documento de asistencia al departamento de idiomas, porque todavía no termina el módulo. Entonces, es, como les dije, es sumamente importante. Me falta enero y los días de febrero, que no los he contabilizado. Tengo también justificaciones, es verdad, tengo justificaciones del mes de diciembre que algunos de ustedes me han comunicado. Yo creo recordar que les dije, si es una falta entre semana, ok, no hay inconvenientes, pero a veces es una falta por semana, y otra falta por semana, y otra falta por semana, y otra falta por semana, yo creo que ahí sí ya no. Yo creo que yo solo tengo 2. Una, cuando yo no sabía de mi correo, que no sabía dónde, cuando fue de la primera clase, y de ahí un día viernes que no vine, que se me presentó un problema. Eso es todo, son 2. Sí, yo... Estamos porque toda la mayoría casi tuvo problemas, todavía no tenían los links de las clases. No, yo entiendo. Sí, usualmente suele pasar eso. Entonces, quedamos en eso. El día 26 de este mes, de febrero 26, es la prueba del examen final. Todos, por favor, con calma. No le recomiendo celular. Si usted tiene alguna duda, pues haga el intento más tarde. Conéctese. Cree una cuenta Zoom que es gratuita. Conéctese o pídale a alguno de sus compañeros que active su cámara y estando en la reunión de Zoom, cambie de aplicación
y pregúntele si la cámara sigue activada. Licenciado, pero en esta ocasión, mire, por ejemplo, yo tengo computadora, pero no tengo la cámara de la computadora. Pero yo así cuando me he conectado a veces por lo que es de la contabilidad de 1 a 4 de la tarde, utilizo el teléfono como la cámara ahí y ingreso directamente a la plataforma. Correcto, muy bien. Computadora. Ya. No, está muy bien, correcto. Puedo utilizar. Hay aplicaciones que hacen que el teléfono funcione como la cámara web conectándolo a la computadora. Muy bien. El problema radica en eso. Recuerde que esto es, bueno, ya no es algo nuevo. Ya tenemos un año ya con lo que es educación a través de plataformas. La primera vez, pues, nos dimos cuenta que desde un celular, al momento de cambiar entre aplicaciones, la cámara se desactiva. Solo se vuelve a activar si está en Zoom. Si sale de Zoom, usted sigue en la reunión, pero la cámara se desactiva. Eso es uno de los inconvenientes que hemos tenido. Por lo tanto, tenemos que buscar una solución. Para este jueves 26 de la próxima semana, estamos hablando, intente por favor prestar una laptop en caso de que no la tenga. Solo va a ser por 2 horas, nada más. Para que usted pueda rendir su prueba sin ningún tipo de inconvenientes. Porque eso es un requisito, porque examen final sí debo tomar captura de pantallas en diferentes tiempos de intervalo. Un tiempo al inicio, otro a la mitad y otro al final, para que haya evidencia que los estudiantes han mantenido la cámara abierta durante la prueba final. Si usted tiene inconvenientes, pues lamentablemente tendremos que reagendar la prueba final para los estudiantes que no logren conseguir una laptop o una computadora con cámara para el próximo viernes 26. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor, antes de iniciar? Okay, so no question. Let's get this started. Thank you, guys. Yes, dígame. Al momento de justificar la falta, hay que colocar el día y, o sea, el día y la fecha, o sea, la fecha y el día de que uno faltó, ¿verdad? Sí, exactamente. Ayúdenme con eso. Si usted tiene y lo puede hacer por adelantado, pues mucho mejor para mí. Como les dije, me falta el mes de enero y esto que está corriendo. Ah, es que pasa que yo falté la semana pasada, creo que fue por miércoles y viernes, por lo que no tenía conexión a internet, tenía problemas con el internet porque se me había dañado el router y no me lo habían venido a arreglar. Entonces, por eso le preguntaba sobre la fecha, si es que hay que ponerle. Claro, la fecha hay que colocarle. Usted genera un documento en Word, ¿okay? Dirigido al departamento de idiomas, me lo envía en BIM. Y en ese documento expresa el porqué de sus faltas. Comienza a digitar y a redactar justificando su falta en esos días. Ah, ok, gracias. Okay, guys, so let's get this started. Well, as I said, today we're going to learn about another modal verb. The modal should and shouldn't.
should for positive and shouldn't for negative. We use this model to give advice, to give suggestions, right? Suggestion means sugerencias or advice, consejos. We use this model auxiliary verb, should and shouldn't. In our language, in Spanish, this means should significa deberías. You should, tú deberías. We should, nosotros deberíamos. Or he should, él debería. The negative is shouldn't. I shouldn't. She shouldn't means in Spanish, no deberías. So we use should for positive and shouldn't for negative for suggestions or advice. Suggestions or advice. Let's see some examples. Advice. Advice means consejos. Advice, an opinion you give someone about what they should do. This is an advice. Una opinión que le das a alguien sobre qué debería ser. For advice, we use the model should. So you say, you should stop smoking. Tú deberías parar de fumar. You should stop smoking. Tú deberías estudiar inglés. You should study English. So we use should for advice. Consejos. Look, this is the form. Esta es la forma, la estructura de este modal. As you can see, we have the personal pronouns. You see the personal pronouns? I, he, she, it, we, you, and they. So we can say for positive, I should, we should, or negative, they shouldn't, we shouldn't, he shouldn't. And then we use a verb in infinitive. Verb infinitive means a verb in present, un verbo en presente. Por ejemplo, queremos decir, tú deberías descansar. El verbo descansar es rest. Utilizamos el modal como consejo. You should rest. Tú deberías descansar. You should rest. Tú no deberías ver demasiada televisión. Ya sería negativo. El verbo ver televisión es watch. Watch TV. You shouldn't watch TV. You shouldn't watch TV. For example, you should wear a suit to the interview. Aquí es un consejo. Look. This part over here, you should. Tú deberías. Y viene el verbo, que en este caso es vestir. Wear. You should wear a suit to the interview. This is an advice. You should wear a suit to the interview. Tú deberías llevar puesto un terno para la entrevista. You should wear a suit to the interview. Esta es la estructura. You should, tú deberías. Y viene el verbo en presente. Como usted observa, el verbo vestir. You should wear. You should wear a suit to the interview.
Next example. Look, in the picture number one, we have coffee, a cup of coffee. In the picture number two, we have a girl who cannot sleep. Well, as you can see, this is negative. You see the negative? You shouldn't drink. No deberías beber. Drink es el verbo beber. And the modal should is in negative. You shouldn't drink. No deberías beber. You shouldn't drink coffee in the evening. It keeps you away. No deberías beber café por las noches. Te mantendrá despierta. You see? You shouldn't is negative. Esto es un consejo o una sugerencia. You shouldn't drink coffee in the evening. It keeps you awake. Let's see another example. Look the picture number one. And the picture number one says, I hate my job. Means, odio mi trabajo. ¿Cuál es la sugerencia o el consejo que usted podría dar? Pues también podemos utilizar aquí la frase, pienso. I think. Delante de la sugerencia o delante del consejo. I think you should change your job. You see? I think, pienso o creo. I think, significa pienso o creo. I think you should change your job. Pienso que deberías cambiar tu trabajo. I think you should change your job. Let's see the picture number two. Look the picture number two. It's a boy crying and he's covering his ear with her hands. Está cubriendo sus oídos con sus manos. What is the advice? Look. Aquí tenemos un negativo. The negative is I don't think. I don't think significa no creo o no pienso. No creo. I don't think. Y viene la estructura del consejo sugerencia. You should. I don't think you should speak to her. You see? Entonces podemos utilizar una frase delante de la estructura del consejo sugerencia, que es I think, yo creo o pienso, or the negative. I don't think. Let's see more examples. Give me a minute. Okay, guys, so let's continue. Remember, our topic for today's class is the modal should
o shouldn't? Should. Debería. Shouldn't. No debería. So we use the model for advice, consejo, or suggestions, sugerencias. Let's see some examples. Look at this. This is a good example. It's a positive. This picture is a positive activity. Children should eat fruits every day. Children should eat fruits every day. Los niños deberían comer frutas diariamente, o a diario, o todos los días. Children should eat fruits every day. This advice is positive. Let's continue with another example. Look at this example. This is negative. Look at this boy. Look at the picture. Children shouldn't eat junk food every day. Los niños no deberían comer comida chatarra todos los días. Children shouldn't eat junk food every day. Let's do the first activity. There are three exercises. Which one is positive and which one is negative? I want you to read these exercises and complete with should or shouldn't. 3 minutes. Sería shouldn't. Okay, but read carefully. You have 2 minutes. Okay, the number one. Shouldn't. Correct. Mm-hmm. Is negative. Number one is negative. Number two. True. All right. Okay, listen carefully. La pronunciación, por favor, no es cha. ¿Se acuerdan más o menos las fanáticas o fanáticos de aquí, de esta cantante colombiana?
que es muy famosa, que está casado con un jugador de Barcelona. ¿Cómo se llama? Shakira. Muy bien. ¿Verdad que es Sha, no es Cha? Si uno pronuncia Shakira, no, así no se pronuncia, pues te va a decir, es Sha. Lo mismo es aquí. No pronuncian con Cha, es S-H. Should, 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 shouldn't, right? Should, shouldn't. Number one, he shouldn't eat candies today. Two, he should take medicine. Number three, please. Shoot. Yes. Shoot. Ok, necesitamos practicar pronunciación. Recuerda que este modal termina en D, tiene que haber un sonido. Shoot. 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 Exactly, muy bien. Shoot. No shoot. Shoot, no. Shoot. Es como que te dice shoot, shoot, shoot. No. Es shoot. The number three, he should visit the doctor. Okay, so let's continue. Be careful with the pronunciation. Now, three more exercises. 2 minutes. Okay, number one, please. Shoot. Okay, muy bien, pero lea la oración completa, por favor. Read the sentence. She should please home. Mm-hmm, that's correct. Number two, please. Number she two. Shouldn't. Mm-hmm. Okay, it shouldn't, but read the sentence. Read the sentence. She shouldn't, that's correct, it's negative. She shouldn't jump in the park. Okay, the number three. She shouldn't. Mm-hmm. It's negative. She shouldn't. Shouldn't. She shouldn't play soccer. Perfect. Next activity. 2 minutes.
Number one, please. They shouldn't play outside today. Okay, that's correct. Number two, please. Number two. They should drink some alcohol. All right. Three. They should wear a raincoat if they go. Perfect. That's correct. Perfect, guys. So let's carry on more activity. Give me a minute. Activity number one. In this worksheet, you're going to complete by using the modal should. So be careful. Remember, should, positive, shouldn't, negative. So read carefully each of these exercises. Remember, read carefully. Lea detalladamente. Así usted tendrá una idea si la sugerencia que usted va a dar es positiva o negativa. For example, it's almost 8 o'clock. Son casi las 8 de la mañana. You, la número uno, it's almost 8 o'clock. You go to work now. Entonces, usted tiene que leer detalladamente esto e interpretar. Como le dije, esta estructura es sencilla, es should o shouldn't, nada más. Pero la cuestión aquí radica en intentar comprender si es que la sugerencia es positiva o negativa. La número uno dice que son las, casi las 8. Entonces, tú deberías ir a trabajar ahora. The number one is positive. It's almost 8 o'clock. You should go to work now. All right? So, they are 16 exercises. You're going to complete 2 options only. Positive, should. Negative, shouldn't. For this activity, you will have 5 minutes. I'm going to share the file. Give a minute. Ya comparto el archivo, deme un momento. That's the link. 5 minutes, guys. You don't need to send anything. This is exercises for the class only. 5 minutes.
2 minutes. Please check your answer. Check your answer, please. Compare your answers. Ok, chicos, la media hora restante, por el inconveniente que tuve el día de hoy, pues no puedo en este caso decir que sigamos porque el horario es hasta las 12. Pero de estos 30 minutos usted va a trabajar de una forma asincrónica. Nos vamos a desconectar del Zoom, obviamente sí, porque ya son las 12 del día casi. Pero me van a enviar una actividad al grupo de Telegram. Ya les voy a explicar cuál es. Okay, guys, so this is the activity. Problems about shopping. You have to read the problems and give me solution, advice in other words, okay? You're going to read this. 1,
two, and three. They are three paragraphs. Hay tres párrafos. Each paragraph has a problem. Each person has a problem. What is the task? This is your task. What should the people do? Entonces, usted va a leer esos tres párrafos relacionados a tres personas diferentes. ¿Qué deberían hacer estas personas? Usted se va a dar cuenta que tienen problemas. So, usted va a dar una solución, una sugerencia, un consejo. What should the people do? ¿Qué deberían hacer estas personas? All right? Entonces, usted me va a escribir. ¿Qué sugerencia le va a dar a Judy? Judy debería, Judy no debería. A Mark, ¿qué debería ser Mark? ¿Qué no debería ser Mark? And Thomas, Thomas should o Thomas shouldn't. Quiero dos positivas y dos negativas para cada uno de ellos. ¿Me las van a entregar el día de hoy? No, obviamente, después de 30 minutos. Van a tener hasta hoy día, ¿ok? Para enviar la sugerencia. Por cada persona, dos positivas y dos negativas. For example, shouldn't, Judy should, Judy shouldn't. Two positive and two negative. Para saber cuál es el problema, pues tiene que leer. Okay, you have to read and then give a suggestion or advice for these people. Okay, yo voy a compartir el comentario donde usted va a enviar ese documento. Si no tiene, pues, cómo de generar un documento, pues, ya sabe la solución. Su cuaderno, buena letra, imagen y le envía. Okay, guys, so that's it for today. Mister, thank you very much. Yes, tell me. Mister, puede mandarle el link. Claro, ya lo voy a enviar. Okay, gracias. Thank you. No problem, miss. Disculpe, ¿hasta qué hora podemos enviarle esa tarea? Porque de aquí uno estamos en la despertina, entonces estamos... No, no, no hay problema. Yo le digo, hasta hoy día puede enviar, no hay problema, se lo hace más tarde o por la noche. That's the link. Okay, guys, thank you very much for having me. I'll see you tomorrow. Goodbye.